lunes de enero en la Sabana, Concierto de las Artes, fue el nombre del evento que llevó a cabo el Ministerio de Cultura y Juventud por el relanzamiento de la nueva imagen del ministerio. Sí, bueno, en realidad hubo como dos criterios. El primero era que hubiera diversidad en la programación, y el segundo, pues, para hablarle con toda sinceridad, que los grupos lo hicieran sin cobrar, porque el ministerio tiene un presupuesto muy reducido y en ese momento no podíamos hacer un evento tan grande. Entre los invitados musicales estuvieron Percance, Patiño Quintana, Perro Son Popo, Malpaís, Akasha, Bernardo Quesada junto a Rumba Jam, Humberto Vargas, State of Antennas, entre otros. Un público muy cálido, la juventud está deseando alternativas para divertirse, que sean distintas, y no sé, yo creo que la gente a veces se aburre del punchis, 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 y tiene la alternativa hoy de escuchar y ver arte, ya sea pintura, esculturas, si vienen aquí también, música, danza, y esta iniciativa me parece muy loable, la gente está muy contenta, la gente sí está receptiva. Realmente es un honor que nos hayan invitado. Creemos que es una manera de empezar el año pues buenísima, porque hay grupos muy consolidados aquí tocando hoy, y el hecho de que el ministerio nos haya tomado a nosotros en cuenta pues es una gran señal. Entonces estamos muy agradecidos. O sea, el apoyar la música nacional creo que es lo que nosotros, no solo los músicos sino los de diferentes expresiones, ocupamos, porque el público ocupa conocer y escuchar, y estas son ventanas gratuitas al aire libre con un buen montaje, buen sonido. Entonces eso es lo que ocupamos, que la gente venga, escuche, conozca, diga, ah, mira, me gusta ese grupo, me gusta el otro, tal vez vinieron a ver a otro y lo ven a uno, tal vez vinieron a verlo uno y a otro. Entonces yo creo que son actividades importantísimas. Hey, yo como nicaragüense pues muy contento de que me tomen en cuenta para este tipo de cosas. Creo que es un aporte más, no solo a la cultura nicaragüense, sino también a la cultura centroamericana. Realmente pues de ahí no esperaba menos. Son pues parte del gobierno, ¿verdad?, que viene entrando, especialmente esa parte, ¿verdad?, del Ministerio de Cultura. Son dos, por decirlo así, colegas que tienen años de estar en este medio, y pues buena manera de celebrar a su manera y compartiendo con la gente como tiene que ser, ¿verdad?, como es del gobierno para la gente. Una iniciativa muy nueva, porque es la primera vez que se abre espacios para grupos de música pesada. Hasta donde tengo entendido, creo que somos el primer grupo de metal que participa en una actividad del ministerio. Entonces estamos muy contentos, esperamos que sea la primera de muchas actividades así. La tarde noche contó con una mezcla de música, danza y cuentacuentos, iniciando a las 6:10 con la aparición de los jóvenes del conservatorio El Balco en los diferentes balcones y en las tarimas. Bueno, nosotros somos grupos de estudiantes egresados del Conservatorio El Barco. Somos un espectáculo que se armó ahorita para el evento, que somos con las tres generaciones que ha graduado el conservatorio, y estábamos haciendo una propuesta para el espectáculo, ¿verdad?, que pudiéramos mostrar un poco del trabajo que nosotros hacemos. La plazoleta y la fachada del Museo de Artes Costarricenses fueron los escenarios principales de la actividad. Los sonidos más pesados se escucharon, pero las tarimas estaban vacías. Cuando nos percatamos que los rockeros estaban en lo alto del balcón izquierdo del museo. Para algunos, como Julio Nájera, vocalista de Akasha, las alturas no fueron impedimento para dar un buen espectáculo. ¿No te dio miedo? ¿Te vimos ahí como en la baranda? No, más bien realmente eso fue como un incentivo, hay un aliciente como de energía ahí, como extra, un poco de, voy a saltar casi. Con su amiga inseparable, la guitarra, Humberto Vargas interpretó una de sus canciones más conocidas, Dilo de una vez, la cual fue acompañada con palmas de los presentes. La variedad de géneros tuvo una buena aceptación por parte de muchos que se acercaron a los alrededores del museo. El metal también tuvo su aparición en esta actividad. El show constó de dos canciones, que así estaba estipulado, y pues con la
con la suerte y el éxito de que al finalizar el segundo tema, pues mucha gente pidió otro tema, pero lastimosamente por el horario de los grupos, para que nadie se quede afuera, pues hay que cumplirlo, pero aún así, súper contentos con la reacción del público, que para un evento así es poco difícil realmente, porque hay gente que viene a ver a otro tipo de artistas, pero nos damos cuenta que también tenemos un espacio bastante aceptable en lo que es el público en general. En Otro Prisma, siempre atento a los pasos de los artistas nacionales, les dejamos con información y novedades de algunas bandas involucradas en el evento. Bueno, ahorita estamos concentrándonos en lo que se ve en las próximas presentaciones. Eso vamos a estar trabajando todo el mes de febrero. Y pensamos salir de nuevo a tocar en marzo. Ahí estaremos anunciando próximamente fechas. El principal proyecto que tengo para este año es promocionar mi disco nuevo, que se llama El Salsa, que es un disco muy trabajado, de año y medio trabajándolo. Hace un mes lo presentamos el grupo Son Etiquicia, acompañando canciones mías con arreglo del maestro Walter Flores, que es la gente que acompaña a Rubén Blades por sus giras y por todo lado, y ahora están acompañándome a mí. O sea, me siento como compositor y como músico realizado. Bueno, ya se está escribiendo el cuarto disco y yo creo que en eso, ahorita promocionar el disco anterior, CPC, Canciones Populares Contestatarias, y continuar creando el cuarto disco, ¿no? Un proceso un poco largo, pero ahí vamos. Bueno, tenemos próximamente estamos planeando otro concierto en diferentes lugares, conciertos de teatro, estamos planeando un concierto en teatro, en diferentes discotecas y bares. También tenemos un proyecto de una gira a un festival de jazz en Tegucigalpa, en Honduras. Eso es en la primera semana de marzo, si Dios quiere. Y estamos también planeando ya otro disco conjunto con Bernardo. En realidad la unión que hemos hecho con Bernardo ha sido muy buena para nosotros, una estrategia bastante buena por darnos a conocer, por la exposición del grupo. Y bueno, vamos a intentar llevar nuestra música por todo el país, o conseguir en esas y tocar el material nuevo del último disco, que se llama Hay Niños Aquí, que salió a finales del año pasado, en diciembre. Y no hay pura vida, y siempre un poco echando para adelante. Bueno, por el momento estamos trabajando fuertísimo en lo que es el material nuevo. Estamos armando maquetas, estamos trabajando muy duro en eso. Y pues ojalá se pueda dar un disquito para principios del próximo año, una cosa así. Pero sí se ha estado trabajando mucho por ahorita. Algunos estuvieron ausentes o se escaparon de la actividad, como César Papita, percusionista de Percance, y nuestro productor Checo. Bueno, un saludo para Checo, donde quiera que esté. Lástima no pudo venir, pero un saludo para Checo. Percance trabaja en la preparación de su nuevo video, sobre el cual no quiso referirse, pero sí aprovechó para agradecer a En Otro Prisma y a sus seguidores. Y pues el video, no mentira, no vamos a decir nada, estaba vacilándolo, si eso tiene que verlo cuando salga. Ok, estamos ahí trabajando, va a ser muy tuanes y hemos trabajado mucho. De hecho, ese video que más hemos durado en sacar por cuestiones de que queremos hacer algo diferente. Entonces vamos a esperar algo diferente, nada más. Ok, bueno, chicos, muchas gracias. Claro, más bien gracias a Otro Prisma, que siempre está aquí detrás de nosotros y nos apoya, y que nosotros siempre nos apoyamos a ustedes. Entonces más bien gracias a ustedes. Gracias. Igual, pura vida, muchas gracias, y gracias a ustedes y a toda la gente que siempre nos apoya y que cree en nosotros, cree en lo que hacemos, que de verdad sepan que estamos súper agradecidos y que lo hacemos con el corazón, porque en realidad nos debemos a ellos y son los que nos han llevado y nos impulsan a seguir trabajando. Entonces ocupamos siempre que estén ahí presentes, dándonos fuerzas, y nosotros prometemos seguir poniéndolo. Con la explanada del museo en la sabana totalmente llena de un público entusiasmado y satisfecho, entre aplausos y gritos finalizó el concierto. El trabajo del ministerio aún continúa. Claro que sí, estamos empezando con todo un proyecto de lo que se llama emprendimientos culturales para la juventud, que podamos apoyarlos con pequeñas empresas culturales, sobre todo en los sectores que necesitan más de empleo, ¿verdad? Estamos empezando en la zona del Caribe también, en Limón. Así que eso es uno de ellos, y el siguiente, sobre todo, generar mucho más espacios de expresión como este. Hoy en la sabana se abre un nuevo espacio para que la gente pueda expresar sus ideas también.